La Alcaldía de Managua, a través de la Dirección de Deportes en el Estadio Roberto Clemente, inauguró la primera liga de béisbol femenino con la participación de 6 equipos. Que nos permita ser un semillero para futuras selecciones nacionales. Estas niñas que pertenecen a las academias de la Alcaldía de Managua, tanto acá de Roberto Clemente como de Villa Progreso, de San Judas, del Dorado, niñas de las Américas 1 y del Dimitrov, que se han hecho presentes el día de hoy para comenzar ese nuevo camino hacia una nueva enseñanza como es el béisbol femenino. Hemos venido haciendo un esfuerzo tanto como Alcaldía de Managua, como Movimiento Deportivo, padres de familia, entrenadores, por darles lo mejor, las mejores oportunidades a estas niñas que sabemos que el día de mañana nos van a ir a representar bien como selección nacional. Estamos reuniendo esos esfuerzos para poder soñar en grande. En este torneo participan adolescentes menores de 18 años, actividad deportiva que proyecta el talento de los jóvenes nicaragüenses. Yo tengo un año ya de practicar, ando en el equipo de San Judas, los Gigantes. Antes jugábamos con los varones, revuelto ahí en la liga de los varones. Ya ahora empezaron esta liga, ya me conmocioné más en venir a jugar aquí. Ya llevo un año, juego béisbol y softball. Vengo de una familia de beisbolistas en donde me ha nacido el amor al deporte. Es muy buena oportunidad que se les dé a las mujeres un buen sistema recreativo. Pues eso es lo que vamos a hacer, que estas niñas vengan a divertirse, a recrearse, que aprender béisbol no significa que nosotros estamos lejos para estar ahí en ese nivel. El gobierno de Nicaragua sigue impulsando el deporte en sus diferentes disciplinas, donde niños, adolescentes y jóvenes se forman gratuitamente en las diferentes academias de Managua, formando esos nuevos talentos y futuros profesionales deportistas. Carla Torres, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.